¿Te levantaste temprano para ir a correr? Tranquilo, porque a las 7 la vas a pasar mejor. Se viene el pan con mantequilla. Pan con mantequilla, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Solo por Radio Oasis Rock and Pop. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show cómico, musical, atorrante, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show Pan, Pan con Mantequilla. Eso, Tilín. ¿Están listos? ¡Vamos, Tilín! Buenos días. Arrancábamos así Pan con Mantequilla con una de mis canciones favoritas del rock en español, para no olvidar, de los Rodríguez, desde su álbum Hasta Luego, álbum que tengo ahí y siempre escucho porque me encanta. Tremenda banda que armó Calamaro en España, los Rodríguez. Y arrancamos así Pan con Mantequilla. Hoy 4:20 y Scooby-Doo, papá. Hoy 20 de abril del 2022. Arrancamos así un miércoles más, no un día de miércoles. Vamos a arrancar con todo como se debe. Un abrazo para la gente que ya está chambeando, que ya está positiva. Positiva en todo menos en COVID. Pero ya está trabajando, metiéndole con furia. A la gente que se ha levantado temprano para hacer algo de deporte. A los que ya están chambeando pero en la casa, porque los escuincles, los chamacos, los bebés de la casa ya se están movilizando por todos lados. Entonces siempre hay alguien haciendo desayuno, otro haciendo lonchera, otro haciendo esto. Oye, ponle sus zapatos, peínalo así con su lamía de vaca. Y están armando todo para que el chivolo llegue feliz al cole. Un abrazo para toda la gente que ya se está movilizando a su centro de estudio, los que están estudiando en la universidad, que ya arrancó con todo y ya se están moviendo. Para todos los que están haciendo Perú, levantados tempranos, haciendo algo por la vida, un abrazo grande. Para los que se están rascando los higos, también los abrazamos, porque tienen la suerte de rascarse. Son las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8. Buenos días, Araceli Lacheli. ¿Cómo estás, Daniel? Me has hecho acordar. Está feliz. Estoy contenta. ¿Por qué no puedo ser contenta? No, porque me parece genial que es tengas. Es miércoles. Miércoles, mitad de semana, arriba, contenta. Arriba, exacto, con toda la energía, obviamente. Como siempre. Tiene que Chel. Obvio. Te iba a preguntar, ¿en algún momento tu mamá, tu papá te peinó? O sea, ¿tuviste el cabello un poquito más largo? Sí, me decían, en el colegio primario llevaba raya al costado. Raya al costado. Y luego, ya en secundaria, cuando mis pelos se volvieron más rebeldes, ya mi papá me hacía como que la popular... Pero te echaba gel, una cosa así. No, agua. Agua nomás. Mis pelos aparecieron lacios, hermosos, al estilo del payaso Poppy, en la primaria. Y en secundaria, algunos se atrincheraron, otros se ondearon. Y se armó pues una especie de, ¿cómo se llama? De nido de gallina. Nido de gallina. Y mi papá ya, mi mamá ya no luchaban contra eso. Decían, ya, pues, mójate el pelo y peínate para atrás si quieres. Pero bueno, hoy día, hoy miércoles, ¿cuál va a ser el tema del día, mi querida Araceli Lacheli? Malos modales. ¿Sabes cómo comportarte en casa ajena? ¿Sabes cómo comportarte cuando te invitan a comer un restaurante? Ahí está. Cuando te tienes que visitar, los papás de tu flaca te invitan a tu jato. Ya. Y tienes que ir a visitar. Ahí está, pues. ¿Sabes esa vaina? No. Yo no sé, la verdad. Obviamente nos vamos a informar gracias al internet. Pues yo no soy un conocedor de buenos modales. Tengo muchísimos malos modales. Por el contrario. Pero está Chochi, que es prácticamente como Frida Holler, y la vamos a traer para que nos ayude sobre... Hoy viene. Sí, la traemos para que hoy día nos ayude sobre buenos modales de todas maneras. Ay. De todas maneras. Hoy para mi gente, hay Waze con mantequilla. Hay Waze. Sí. También para... hay influencer. Vamos a tener un programa cargadito. Titulares que resbalan. Me gusta que eres malvada. Ahí está. tenemos varias cosas, pero... 938-239-782 y nos cuentas anécdotas con malos modales. ¿Algún día te sonaste los mocos con la servilleta de tela? Eso no se hace, pues, hermano, se quedan ahí tus moqueguas. ¿Algún día, no sé, te invitaron a casa ajena
y pediste el baño y lo dejaste, pero su madre. Ala. Dios mío, tuvieron que llamar a dos gafiteros. Ya, ahí está. Ajá, ya sabes, arroba Radio Oasis FM en Instagram, 938-239-782 en WhatsApp. El Facebook es Radio Oasis Rock'n'Pop y el Twitter es arroba Radio Oasis FM. Mañana visita el Pango Mantequilla. ¿Quién? Un artista internacional. Nada más. Al final del programa te digo ya prácticamente quién es. Ahora te voy a decir que es un artista internacional. Alucina, pe. Ahora, pe. ¿Ah? Bueno, arrancamos con todo. Malos modales. Y le digo a la gente, Pango Mantequilla para ti, Pango Mantequilla para ti, Pango Mantequilla para ti, Pango Mantequilla para ti, Pango Mantequilla para ti. Esto es Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Welcome, bebitos. En Oasis Rock and Pop, tú estás escuchando Pan con Mantequilla. Este es el rico Ragamuffin, que luego se transformaría con Sean Paul en el Dancehall. O esto ya es Dancehall, ¿no? Supercat y su Ghetto Red Hot. Tremenda canción para los que nos gusta. A mí me encanta esta onda del Ragamuffin Dancehall jamaiquino. ¡Qué rico, papi! Hoy es 4.20, sube el volumen. ¿Alguna vez pensaste bailar Dancehall? Yo ya soy bailarín de Dancehall, pero no quiero mostrarme así nomás porque... Ah, mira tú. Porque bueno, si la gente quiere verme, que pague, ¿no? Atención, son las 7 de la mañana con 33. 7:33, malos modales. ¿Qué son malos modales? No saber comportarse. Dice el concepto claro, no saber comportarse. En sociedad. Ya no porque para la gente. Obviamente, pues porque si estás en tu casa solo viendo la tele y quieres meterle los dedazos a la torta, nadie te va a decir nada. Pero si quieres comer una torta con la mano en el cumpleaños de tu tía, no, pues. Si te van a decir, ay, mira qué malcriado. ¿Cómo es la ¿De qué casa vendrá? Sí. ¿Quién será su mamá? Sí, habrá enseñado. No le enseñan, pues no le enseñan. Qué asco, chivolo cochino, nunca más lo traigas. Sí, hijo. A ver, malos modales, escuchemos a la gente. Buenos días, Marcuilas. Arriba Alianza, toda la vida. Hola, papi. Para Chelly, buenos días, la mujer que me roba los sueños. Guarda. Gracias. Bueno. Los sí, malos modales para mí en la mesa, sacarse los mocasines y un pedito así al aire. Detalle nomás, ¿no? Buen día, estoy en pie desde las 4:45 de la mañana, chambeando. Dale. Un abrazo para todos. Un abrazo, mi hermano, que te vaya bien y a seguir chambeando. Sí, o sea, ya sacarse un moquegua en la mesa, ya ni siquiera quiero llegar al tema del pedo. Y a sacarse un moquegua. Hay gente que tiene la mala costumbre de que se siente en un lugar y se saca la taba. Ah, sí. Se saca la taba. No importa dónde se siente, se saca la taba. Pa. Y es un pésimo mal modal, pues, ¿no? Demasiado mal. Claro, ¿cómo te vas a sacar la taba? Y encima es que cero. Le huele fuerte el Pepe Zúñiga. Entonces no es así, pero a ver, escuchemos a la gente. Buenos días a todos, excelente miércoles. Hola, bebé. Bueno, para mí, el peor modal que puedes hacer al menos en la mesa es masticar con la boca abierta y que se te vea todo. De verdad que ese es el peor modal para mí. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Masticar con la boca abierta. Masticar con la boca abierta. Bueno, sí, pues hay gente que todavía no le han enseñado, porque es eso, es aprender. Uno tiene que aprender, pues, ¿no? Porque de chivolo te van enseñando. Y hay gente que todavía no le han enseñado que tiene que cerrarle el hocico, Pepo, mi madre. Porque a nadie le gusta ver tu bolo alimenticio, pues, hermano. Tu bolo alimenticio. De todas maneras, pues, ¿no? Y encima el sonido es... Hay algunas personas que lo hacen involuntario también. ¡Ah, me quemo! Me quemo. Bueno. Oye, le quiero mandar un beso gigante a Ornelita Sanabria, que está ahorita escuchando el Pan con Mantequilla. Dice, happy birthday to me, happy birthday to you. Feliz cumple, Ornelita. Palomita Otaiza dice, Olis, mal modal es sacarse la carne atascada entre los dientes en plena mesa. Dice que si pides un palillo, ya. Deberías así, taparlo. Mira, voy a hacer el efecto para que suene así en el micro. Te tocas la boquita con la mano y metes el palito debajo de la mano, entonces ahí ya hurgas. Claro. Pero dicen que hasta el mismo mondadiente no se debería usar. Ah, no. No es lo que dicen. ¿Para qué lo crean entonces? ¿Para qué lo creen? Yo también digo lo mismo. Entonces, ¿para qué lo inventan? Obvio. ¿Qué pesados son? Sí. A ver, ¿qué llega? Marquilian Mbappé, Arancheli, La Shelly. Bueno, Marquina, una de las cosas que se vive al diario, y eso te lo pones todos los colegas de taxi,
que cuando se montan en el carro, lo primero que uno dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La gente te hace así como que, ¿qué pasa? Te hacen así con la cara así levantadita. Ah, qué malo, marquina, de verdad. Saludos, muchachos. Un abrazo para mi pana, que es cierto, acá tratamos siempre de decirle a la gente que saluden. Que saluden. Y a veces tú llegas y el taxista te dice, buenos días. ¿Y tú? ¿Y? ¿Qué hay? Habla. ¿Y? Yo siempre saludo cuando subo. Es más, yo saludo cuando subo. Aparte, ¿qué cuesta? Buenos días, buenas tardes. Bueno, no cuesta nada. Pero hay gente que de frente le dices, ¿qué tal? Buenos días. O también pasa lo contrario. Pasa lo contrario. Pasa lo contrario. Yo subo al taxi y digo, buenas, y ni me responde. Bueno, sí, pues también. Obvio, la cultura del saludo. Intentemos la cultura del saludo. Me acaba de informar Paloma que en lo que he comentado es cualquier basura. Que lo que tienes que hacer es irte al baño. Ah, al baño todavía. Cuando quieres sacarte una carneza que sea atorada entre las muelas, tienes que irte al baño, pedir un mondadiente, irte al baño un ratito, me al baño, y en el baño. Y regresas, pero como nuevo. Malos modales hoy aquí en El Oasis. En el próximo bloque inauguramos un bloque de farándula. No teníamos bloque de farándula, pero lo amerita. Inauguramos el bloque de farándula con nada menos que Coqui Belaunde del Perú. Gracias, Coqui, por venir un ratito acá. Te lo digo con el taco. Para decir las cosas como se deben y con el taco. Así que unas canciones, el bloque de farándula y seguimos con Malos Modales. Sigan mandando sus mensajes, colaboren siempre con pan con mantequilla. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. ¿Cómo está Marquina? Buenos días, Arachela. El peor modal en la mesa es el que tiene mi hijita Mariana Ximena. Mentiroso, si tú te tiras pedos a cada rato. No, ¿qué tú te tiras tu pedo? No, eres el verbo. Mariana te tira su pedo. Tú eres. Un saludo, mis grandes amigos. Chaqueta llevando a sus hijos al colegio. Nos vemos. En Oasis Rock and Pop, tú estás escuchando Pan con Mantequilla. ¡No le escuchen! Atención, atención, lo prometido es deuda. Hoy estamos hablando de malos modales aquí en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop 938239782. Pero le hacemos una pausa porque ya está aquí para hablar de farándula. Estamos hablando del rey Coqui Belaunde del Perú. ¿Cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Y te lo digo con el taco. Hola, ¿cómo están, preciosos? Hola amigos, gracias por la oportunidad. Me daban antes una oportunidad cuando este muchacho trabajaba en la otra radio. Y ahora vengo aquí al Oasis, me encanta, con colores blancos y rojos y negros, super in, super remoda, con el búfalo que es prácticamente un modelo de Nueva York. Me encanta esto, me encanta. Ay, mira, Araceli también ha venido hoy día de colores rojos con una... Obvio. Pero lo que pasa es que se ha puesto su pijama. No, no es pijama, es para que no mojen. ¡Ay, qué guachafa! Bueno, y una vez repasemos lo sucedido en la farándula. Estamos en el caso de Johnny Depp, en el juicio de Johnny Depp. Pero a la gente de Johnny Depp le importa un zoco, así que hablemos de Aldo Miyashiro. ¡Claro que sí! Se jugó su pichanga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque, por ejemplo, tengo muchos amigos que han llegado a casa en la noche y han encontrado a la mujer incendiando sus tabas peloteras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame tú. Te cuento para que... Y dímelo con el taco. Te lo digo con la punta del taco, te lo digo con el taco. Jugaron un partidito el día lunes el chino Aldo Miyashiro con Oscar del Portal. ¡Ah, qué lindo! Sí, me encanta el fútbol. Pueden ir de 11 a 12 de la noche, pero luego se van a su casa. Lo que pasa es que ellos no fueron a su casa, sino fueron al departamento de Oscar del Portal, que estaba solo. ¡No! No había nadie. ¡De verdad! No había nadie. ¡Ay! Con dos chicas, pues, dos chicas. ¿Con dos chicas? Sí. Pero eran sus parejas, seguro. No, era una ex reportera del chino y la otra creo que era modelo. No, no sé quién era la otra, pero ellas dos han ido al departamento y se han visto unas imágenes no tan cómodas, creo, o que lo comprometen al chino, ¿no? Ay, mira, con razón. En el balcón. Todas mis amigas me dicen, oye, y le preguntan, oye, ¿vas a ir a pichanguear? Vamos a ir a pichanguear. Yo te quiero acompañar ahora. Que se ve una ráfaga de besos ahí. Te quiero acompañar a esas pichangas del demonio, como las han calificado. Sí, con la chica esta, Fiorella Retis, con el chino se ve una ráfaga de picos y picos. Ay, sí. Sí, y parecía que estaba haciendo abdominales porque se agachó y luego se subió. ¡Ay, no!
¡Ay! ¡Ay, qué miedo! No se ven las imágenes del portal con la otra chica, con Fiorella Méndez, creo que es. No se ven. ¡Ay, las qué bien tirada estás! Oye, para tirar veneno. Para tirar veneno eres. ¡Ay, te informas más! Pero anda, pregúntale quién es Rod Stewart. No tiene la más pájara idea. Acabo de leer, pues, lo que ha salido, pues, Coqui. ¿Pero qué opinas tú todo esto? Escúchame, pero lo importante es que ha salido gente que sí no está manchada con la tinta de la infidelidad a hablar al respecto. Como, por ejemplo, Melissa Paredes. ¿Ya salió a hablar? Que dice, ay, qué mal lo que están haciendo, sí, cochinos. Pues. Y que niega que le pague los gastos al bailarín. Ay, por favor. ¿Cómo se llama el bailarín? ¿Tú lo conoces? Anthony Aranda. Pero le dicen el activador. Ay, yo siempre le digo el destornillador. ¿No te gusta a ti? ¿No te gusta? Porque a ti te gustan esos hombres. ¡Es un don nadie! ¿Ah, sí? ¿Es un don nadie? Es un don nadie. Mira, no sabía. No tiene talento, guachafo. Pero escúchame, Coqui, ¿tú qué opinas? Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Tú bien lo sabes. Tú bien lo sabes. Pero Coqui, pues. Ay, oye, es que otra cosa que... también importante a que ver, ha salido en farándula. ¿Qué ha salido? Karen dijo está asada con la Urraca. ¿Por qué? Porque la Urraca salió a decir que Karen salía con dos hombres a la vez. Y Karen ha dicho, oye, a ti qué chu. Porque yo estoy soltera, puedo salir con cuatro si quiero. ¿Cuál es el problema? Obvio. Estoy soltera, no le va a daño a nadie. Mientras no destruyas a nadie, ni a nada, ni a una familia, está bien. Pues. Atención, este es el auspicio que tiene el bloque de farándula. Próstata. Más de 20 años de experiencia a tu cuidado. Diagnóstico de tratamiento con el doctor Fuhat Hirish. Al búfalo, pásale la voz que ya le toca su... Ah, sí, le toca. Su tratamiento, ¿ya? Porque el chapo ya está seco ya. Atención. ¿Qué otra cosa importante que ha salido en la farándula? Algo que te va a cambiar la vida. Johnny Depp. Johnny Depp no importa. Escúchame, lo que importa es que Cachay está estafado. ¿Por qué? Al hacer depósito bancario le robaron 1,000 soles. Pobre Cachay. Ay, pobre Cachay. Ay, Dios mío. Mira, de la farándula nos pasamos de Cachay a Cachay. Bueno, este fue el bloque de farándula aquí en el Oasis con el número uno, Coqui de la Hunde del Perú. ¡Súbele volumen! Ya, gracias, Coqui, gracias por todo, ¿eh? Te puedes retirar. Un éxito. Qué informada estás, Araceli. Regresamos con más. No me has hecho leer los periódicos. Regresamos con más pan con mantequilla aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy estamos hablando de malos modales. Malos modales aquí en el Oasis. A ver. ¿Qué ha dicho la gente? Yo puse en mi Twitter, puse jugar pichanga y no avisar en casa. Malos modales. Claro, si no avisas es un mal modal, pues, ¿no? Y apareció, por ejemplo, pero es que... Jesús Zambrano. ¿Qué dijo? Que me dice, no escupas al cielo. ¡Qué atrevido! Porque yo no tengo nada... ¿Tú juegas pichanga o no juegas pichanga? Yo juego pichanga a veces, pero sí aviso, ¿no? Cuando juego. Pichangas que resbalan. A ver, pero es que ahora el problema ya no van a... Lo que pasa es que sí es verdad. Mira, yo voy a salir en defensa de mis amigos que juegan pichanga y que sí van a jugar pichanga en la noche. Pero todos porque van todos sí hay canchas de alquilar, alquilan a las 11 de la noche. Y para algunos, para muchos que trabajan, prefieren alquilar esa hora porque todos pueden a las 11 de la noche. O a las 12, o no, a las 12 no, a las 11, 10 ya. U 11. Está bien. Eso está sí bien. Es verdad. O sea, chicas, por favor. Está bien. Hago un llamado a las chicas que sí juegan pichanga a las 10 de la mañana. Bueno. Una verdadera pichanga. No como la que se jugó el Chino y Oscar. No, por favor, un poco de respeto. Malos modales, ¿qué dice la gente? Porque nos han hablado de muchos y hay uno que se repite mucho que es, digamos, un nuevo mal modal. Es el malos modales modernos. Ah, ya. Que es utilizar el teléfono mientras la gente está comiendo. Claro. O sea, mientras todo el mundo está comiendo, hay alguien que está jugándose un jueguillo, viendo su Instagram, respondiendo WhatsApp, revisando TikToks. Ya, haciendo el trend. Mientras la gente está, departiendo, almorzando, cenando. Así es. Deberías ponerle un poquito más de atención a eso, dicen. Y si te pegas en tu teléfono, eres un cochino. A ver, ¿qué tenemos acá? Hola, Nacheli. Hola, Marquina. Buenos días. Dios me lo bendiga. El peor modal es de las personas cuando veo que se rascan las axilas y se rascan el poto y después se vuelven la mano. Es lo peor, lo peor. ¿Se vuelven la mano? Oye, teníamos un profe ahí en el San Patricio High School, que
Que hoy está de aniversario. Hoy está de aniversario de San Patricio. Este, que se tocaba las aletas, o sea, metía la manopla. Ya. Por debajo de la guayabera. Ya. Y se tocaba las aletas calatas. Las aletas calatas se las tocaba. Y luego hacía el abría los brazos de tal forma de que esas manos pasaban por su ñata para saber en qué, digamos, cómo ¿En qué estado estaban esas aletas, si había un pescado muerto o no. Y luego lo utilizaba como gel. Ah. Y también, como colabora acá nuestro gran amigo Joao Puente, el técnico de Alemania, Joaquín Lowe. Ah, claro, la nariz. Siempre se huele el ketegedi, se rasca ahí la zona infernal. Y luego se pasa por la nariz para saber cómo está. A ver cómo está esta vaina. Ah, está bien. No, pero yo me acuerdo que Joaquín Blow se come los moquitos se también. Se come los moquitos, eso sí me acuerdo, pero el otro no. Se come los moquitos. No, un día se estuvo. ¿Ah, sí? Lo peor es que después le da la mano al otro técnico. O sea, se rasca el muchacho y de ahí le da la mano al otro técnico. ¿Sabes qué es lo más horrible del mundo? Que es, y también es un pésimo mal modal, que es hacerte el de los buenos modales en el baño de una discoteca. O sea, en el baño de una discoteca, mientras todo el baño de hombres, ¿no? Todo el mundo estaba agarrando del muchacho, haciendo, apuntando, todo bien. Y en eso alguien levanta la mano y te mira y te dice, habla P. Marquina, pan con mantequilla. Y te da la mano. Ay, qué horrible. O sea, con mano de... Sí, mano. O sea, que eres gracioso, le digo. Mano lávate, sucia, lávate la mano al menos, pues, ¿no? Obvio. Claro, a ver, ¿qué más tenemos acá? Hola Marquina, ¿qué tal? Acá ya yendo al colegio. Bueno, para mí el peor modal que se puede poner en la mesa es que digas que la comida está fea. O sea, ya peor no hay. Bueno, hasta luego, chao. Saludos a Nacely. Soy tu fan número uno, chao. Te estamos escuchando desde el carro de mi papá, Marquina, Nacely, cuídense. Un abrazo para los dos. Desde el carro de papá Renato. Entendería que sí. De papá, ¿no? Renato. Claro. Pero, sí, pues no, ¿cómo vas a? Al menos te puedes guardar ese comentario, ¿no? Sí. Bueno, señora, de verdad que. Estoy llena. Qué horrible su comida. No. No puedes, pues no, es feo, ¿no? No. Es feo. Señor, ¿este es papá la huancaína o vomito bebito? No, es horrible. A ver, malos modales. Buen día, Radio Oasis, Marco y Lax, Arachela. Hola. A ver, malos modales, pero ¿no? Cuando entras al baño, ya sabes. Y no baja la palanca. Uy, no, dejas ahí el... Y de ahí vas, te lavas y encima te secas con la cortina, ¿no? con mantequilla. ¡Hala! Que la gente es una... ¿Qué pasó? Escubidu papá también dice, oye, la gente es degenerada, ¿no? ¿Cómo se va a acercar con la cortina? Con la cortina, y dejaron un crayolazo ahí en la cortina. ¡Qué asco! Regresamos con más malos modales aquí en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. De lunes a viernes, Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno, Radio Oasis Rock and Pop. 100.1 FM. Bien, señora Celia, ¿cómo estás? Saludos a Pablito. Mala costumbre que la gente cuando se quede dormida en el carro, se duerme con la boca abierta y se le ve todo el desmonte ahí acumulado en la boca. Cierran la boca cuando duerman. Oasis Rock and Pop. Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan El Momento Astral con la Bruji. Hola, soy la Bruji. Leo las cartas. Veo el aura. Lavo el Audi. Y te leo la raya del poto. ¿Estás listo? El Momento Astral con la Bruji. Primer tema interesante que están haciendo ustedes aquí en Radio Oasis, su programa Pan con Mantequilla, que un pan corriente, ¿no? Croissant. Un pan corriente, yo tomo... ¡Ay, croissant! ¡Muy bien! ¡Giancarlo! Chochi, hace tiempo no venía. Hola, Chola. Araceli. Hola, Yola, quería decir. Hola, ta. Te hemos extrañado. Ay, tú no. Yo no extraño a ninguno de ustedes. Estaba en Mónaco. Ni siquiera había venido a Mónaco, no sabes nada. Claro, puedes ir desde el Choclén. No. Escúchame. Estaba en Mónaco, he estado en las playas de Grecia.
He estado las playas de estacionamiento. Disfrutando de lo que es el verano europeo. Las playas de estacionamiento. Ustedes jamás conocerán. Porque no saben, mi marido maneja autos. ¿Ya? Y es dueño de muchas empresas. Ya, Chochi, no has venido acá a decirnos sus vacaciones, sino lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando. Primer tema de verdad interesante que están haciendo en este pan, en, ¿cómo se llama el programa? Croissant. Pan con mantequilla. Ay, qué asco. Croissant con mantequilla. Ay, qué humilde, no me gusta. Porque los buenos modales, el comportarse bien es lo mejor, digamos. Por ejemplo, yo te llevo a mi casa, ¿qué vas a saber comer? Pues con 14 tenedores, 15 cubiertos, de 25 cucharitas y 18 copas. No sabes, pues no sabes porque no sabes nunca. Pero enséñame, ¿cómo tengo que comer? No puedo enseñarte. ¿Con qué tenedor se empieza? ¿Con de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Siempre adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ok. Entonces, cuando llega el primer soufflé de cuneflú, te lo agarras con el primero. De ahí viene el mozo cuneflú y luego viene el... Y vas comiendo adentro hacia afuera, hasta que te dan el faisán al final. ¿Faisán? Que solo lo comemos yo y Malcri Carmen. Faisán. Yo como cuy. Tienes toda la pinta. Tienes toda la pinta de cuisera. Ya, y Chochi, ¿puedo poner los codos encima de la mesa cuando pues, me no seas chola. No puedo. Mira, también importante, la servilleta se pone sobre las piernas. Claro, la de tela. La de tela. Y la otra servilleta, la que es de papel. Escúchame, no hay nada más guachafo que poner un rollo de papel higiénico en la mesa. ¿Cómo se pone un absorbente? Rollo? Ven a comer a mi casa un rollo de papel higiénico. Pero y si el rollo de papel higiénico, el color cae con el... Con, ¡qué asco! ¡Giancarlo! O sea, puedo poner un mantel azul y el papel higiénico azul. No te soporto más porque eres corriente. Yo le he pedido miles de veces a Giancarlo que yo quiero que ya me opere Flavia Laos. Yo soy mejor que Flavia Laos. ¿Qué? Ay, por favor, tienes que volver a nacer, no, mamita. No. A mí me tiene que operar, ¿sabes quién? Stephanie Caillo. No. Un lunar y yo. Ella operando y yo conduciendo. Ahí sí que tiene sentido porque... Todos, las dos somos millonarias, rubias y ricas. Y Chochi, a ver, te pregunto, el mondadiente para limpiar la carne que queda bien. Qué asco, eso no se hace. No lo hago entonces. No se hace. Es en tu privacidad, sacarte. Ya sacas la carne. Ah, ya. ¡Claro! ¡Giancarlo! Y ya una más, Chochi, ya. Ya me tengo que ir. Una más. Afuera está mi Volvo. Ya. Una más. ¿Se come con la boca abierta o no se come con la boca abierta, Chochi? Ay, la pinecita. Ahí ya abierta. Pero eso no entra ese, todo, pues. Ay, hoy día tienes a las 5. Escúchame, siempre con la boca cerrada. Siempre la boca cerrada para que a nadie le interesa tu comida, asqueroso cochino. Por favor, aprendan a comportarse. ¿De ahí por qué los trata mal uno? Mira, Chochi, están diciendo que te han visto sacándote el tofi de la oreja. ¡Ay, con un ganchito negro! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, Chochi, responde, pues! Ya, ese yo, puente que es mi chofer. Me está escribiendo. El Fercho. Está afuera con mi Volvo. Okay. Ya voy hoy en Harry Potter. Está bien. ¿Saben qué? Es Chochi, pejón. Es Chochi, te deñaje, es Chochi. Escúchame, hoy. Te vas, Chochi. Sí. Gracias por todo. Espérate, que ahorita va a llegar. ¡Giancarlo! ¡Giancarlo, cárgame! Ay, así, qué rico un italiano. Chao, Chochi. No aportó nada, ¿no? No. Vino y no aportó nada. Me dijo que me iba a invitar a su casa a comer con 50 tenedores, 20 cucharitas, 25 copas. Pero, ay, Dios mío. Gracias, Chochi, por no aportar nada. Regresamos con más pan con mantequilla aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy hablamos de malos modales y la gente nos ha dejado hartos audios de, según ellos, qué cosas son malos modales. Porque algunos ya se pasan ya de paloma. He leído y he escuchado algunos que es, bueno, mientras estamos almorzando, tirarse un pedo es un mal modal. Por supuesto, Pepe. Obviamente. No solo es un mal modal, es simplemente agarrarte, meterte una patada en el poto y largarte la jato. Obvio, porque estás comiendo. Ya no te malees también, pues, ¿no? Una cosa es un malos modales, otra cosa es no te malees. Son dos cosas distintas. A ver. Buenos días. Le hablamos, les digo saludos a todos. Hola, mi pana. Uno de los peores modales y que debería de ser penado por la ley es las personas que en el carro se quitan sus tabas y las colocan sobre el tablero. Saludos, éxito. Sigan así, adelante, vamos. No seas paloma.
O sea, tú estás taxiando, subes a un cliente y lo primero que hace se sube adelante, se pone el cinturón y luego se saca las tabas y las pone encima del tablero y como que relaja las patrullas. Qué barbaridad. Hasta que se malean, ¿no? Malcriados. Y encima hay algunos que no, algunos no les apesta el pie. Tienen el dedo chiquito ya muerto hace como dos años. Entonces ya está podrido ya. Y ese olor ya es impresionante. Ya. A ver, ¿qué más? A la Pemar, Cuica, ¿qué tal, Ara? Sí, sí. Para mí, malos modales, de que todos estemos reunidos en la mesa y que alguien saque su celular y comience a chatear o comience, no sé qué cosa hacer con el celular. Más que malos modales, es una falta de respeto para todos los que estamos en la mesa, ahí, aunque sea cenando, almorzando, desayunando. Para mí, más que malos modales, es una falta de respeto. Saluditos acá del parte del Ave Fénix. Ave Fénix. Ahí está. Bueno, sí, pues obviamente ya hemos insistido que eso está pésimo, ¿no? También hay otra jugada que es los que quieren sacarse algo de la oreja y no aplican nada mejor que la llave de la casa. ¡Au! Entonces pero es eso como que prende, la famosa prendida de moto, ¿no? Y luego lo miran, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué tal? Eso sí debe doler, Daniel. A ver, ponle. Araceli Lacheli, Marquila, buen día, muchachos. Una mala costumbre es que manden tus audios y que no los escuchen. ¿Qué te pasa? Está saliendo. Todos los días mando mi audio y no los pone, Araceli. No, sí lo ponemos. Saludos, muchachos. ¿Y ahora qué vas a decir ahora? Ahora quiero que escribas abajo, que dejes un audio abajo diciendo sí, me equivoqué. Exacto. A ver. Métele a Araceli Lacheli. Hola, chicos de Pango Mantequilla, buenos días. Mira, para mí un mal modal es al tomar la sopa hacer una bulla. Qué horrible, se escucha eso. Gracias. Sorber los fideos y la sopa es un mal modal en cualquier lugar, menos en los países asiáticos. Ah, claro. ¿Por qué? Porque el largo de los fideos representa la vida. No pueden partir los fideos. Claro. Por eso es que lo sorben. Por eso es que cuando tú estás tomando una rica sopa ramen, de repente escuchas... Porque no pueden cortar los fideos, porque automáticamente significa en sus costumbres cortar abruptamente la vida. Así que tú no puedes sorber tu sopa, pero tu amigo Ponja sí. En resumen. Pero, ¿y se traslada a los restaurantes japoneses de acá, no? Me imagino que sí, ¿no? Japoneses, chinos, ¿no? Porque tiene que ver con la cultura asiática. A ver. ¿Otro más? Por supuesto, la chuli y la chili. Okay. A ver. Nera, Chile, ¿qué tal? Buenos días. A ver, para mí los modales de lo peor que puede haber en la mesa, a mi parecer, es cuando comen con la boca abierta. Empieza a sonar. No lo puedo, lo detesto. Buen día, nos vemos. A ver, malos modales, mandar a comprar y quedarse con el vuelto. Saludos de Víctor para Marcuilas y a la Chela Lachelu. No, no es mal modal. Eso claro que es mal modal. Sí. O sea, tremenda cabecera Araceli, ¿no? Se cae con el vuelto de los tíos, con sí, el vuelto de la... De mi abuela. El vuelto de la abuela, mire esta hija de su... Regresamos con más Pan con Mantequilla. Estás aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Amigo, lo saluda su amiguita Bartolita del Perú. En las encuestas responde. Yo escucho Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Sí, mi amor. Me encanta el rock and pop. Atención. Le vamos a hacer una rica pausa a los malos modales. Gracias a toda la gente que estamos apuntando acá y aprendiendo. Eso es lo importante, ¿no? Aprender. Voy a cerrar con este último mal modal. Dice Marquina. El jefe de mi flaca tiene la mala costumbre. Por favor, no. Perdón. Ya pues, ayúdame pues al menos. Lo siento. Ya, parece que eres hincha de otro equipo. A ver, Marquina, el jefe de mi flaca tiene la mala costumbre que siempre hace un sorteo de viaje y siempre mi flaca gana casi todos los sorteos de viaje. El sorteo es por llegar a las metas de ventas, pero mi flaca trabaja en recursos humanos. Y en mi trabajo me dicen cachucornio. Yo les corrijo y les digo que mi signo es capricornio. Ayúdame con tu sabio consejo, Marquina. ¿Qué hago? Es para Chochi, ¿no? Sí, pero bueno, hermano. Hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo igual. Yo te recomiendo que al menos saques algún tipo de algo a tu favor en esta situación. Te puedes alquilar en Navidad. Uh-huh. Puedes alquilar tus cachos para que los adornen con bolitas. Y te paras afuera, no sé, de Ripley y de Saga, un buen billete. Puedes hacer activaciones con el Gato Cuba también, ¿no? Puedes hacer activaciones con el Gato Cuba. O en todo caso, límatelos bien
y ponte de seguridad. Ah, porque unos cachos bien afilados asustan a cualquiera. Exacto. Ya está. Luego de este sabio consejo, yo le aconsejo también a la gente que utilice el 938-239-782. 938-239-782. Y colabore con nosotros mandando sus audios, porque lo que viene es Waze de Mantequilla. Así que tú te transformas en el reportero de Pan con Mantequilla de una forma muy sencilla. En este momento voy a hacer la prueba. Así es. Y la voy a dejar en el WhatsApp del Oasis. El ejemplo. Claro, claro, claro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tienes que decir para que pueda salir el audio de, informando acerca del tráfico de Lima? O de donde estés. Primero, a ver, vamos a buscar. A ver. Espérate. Primero vamos a... Waze, que resbala. Ahora sí, ya está. A ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ernesto Rupio. Para comentarle que aquí estamos en la avenida Arequipa y la gente no avanza. Parece que hay un accidente. No pasen por la avenida 14 de la avenida Arequipa. Informó Ernesto Rupio para Pan con Mantequilla. Ahí está. Y va a sonar algo así, por favor. Exacto. Mira, para que ustedes más o menos... Este es el ejemplo, mira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saluda Ernesto Rupio. Para comentarle que aquí estamos en la avenida Arequipa y la gente no avanza. Parece que hay un accidente. No pasen por la avenida 14 de la avenida Arequipa. Informó Ernesto Rupio para Pan con Mantequilla. Tal cual. Rápido y sencillo y fácil. Rápido, sencillo y fácil. Así que unas canciones y espero sus mensajes. Ustedes siendo reporteros de este programa llamado Pan con Mantequilla. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop estamos presentando Pan con Mantequilla. Tampoco. Ay, 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 por las puras todo. Son las 9 de la mañana con 35, 9:35. Waze con Mantequilla, ¿ya lo encontraste? En Radio Oasis Rock and Pop, Waze de Mantequilla. Manda tu audio al 938-239-782 y cuéntame cómo está el tráfico. Waze de Mantequilla. A ver, este es mi sueño. Mi sueño era tener un montón de reporteros trabajando un programa conducido por Daniel Marquina. Ya cumplí mi sueño, gracias señores Zavala, y ya me puedo retirar como comunicador. Estos reporteros trabajan para Pan con Mantequilla. Adelante, esto es Waze con Mantequilla. Hola Pan con Mantequilla, acá su reportero Leonardo, desde el Callao, el aeropuerto exactamente. Hay un tráfico denso, pero no importa porque hay una tomba más buena que el Pan con Mantequilla. No la vean, chao amigos. Deja de estar viendo a la policía, hermano. Te va a chocar de ahí. A ver, esto es Waze con Mantequilla, reporteros que resbalan. Buen día, Pan con Mantequilla. Acá les habla Michael Blacker, transmitiendo desde Evitamiento, a la altura de Acho. Está libre y ahí vas, y hay tráfico fluido. Informo Michael Blacker para Pan con Mantequilla. Michael Blacker. Este es que es reportero inglés. Tenemos reportero inglés. A ver, adelante, maestro. Hola, Pan con Mantequilla, les habla Juan Oporto, acá desde la avenida Perú con Dueñas. El tráfico está horrible, por favor, eviten ir por ahí. Gracias, hermano, avenida Perú con Dueñas, ahí por el puente Dueñas. Por favor, si estás por ahí, mejor deja tu carro y sube un helicóptero. Exacto. A ver, ¿qué tenemos acá? Pan con Mantequilla, acá el Waze, con Mantequilla. Si alguien conoce a Moisés para que abra la Panamericana Sur, que lo llame urgente, altura, Puente Tocongo, con dirección a Puente Primavera. Informó. ¿Qué ha pasado? En dirección de Puente Tocongo hasta el Puente Primavera, dice que está hermoso. Siempre está hermoso por ahí. Sí. Y solicita a Moisés para que lo abra como el Mar Rojo. Wow. A ver, ¿qué tenemos acá? Marcuquín. A la Cheli. La Chuli. Acá desde Huachipa, bajando de Chaclayor. El tráfico está horroroso, horroroso. No venga. Ya saben, si quieren visitar Huachipa, en otra ocasión será. Esto es Waze con Mantequilla, nuestros reporteros hablan y tú te informas. Hola amigos de Pan con Mantequilla, ni se les ocurra bajar con su carro a la Costa Verde. Hay un tráfico salvaje, bajen en bicicleta. ¿Qué habla? Habla, oye, yo me tengo que ir por ahí ahorita. Sí, ¿cómo? Habla bien. Bueno, que nos diga si es de San Miguel a Chorrillos o de Chorrillos a San Miguel, ¿no? Muy bien, Araceli. Claro, claro. Ese aporte ha sido el mejor aporte en todos los meses de Pan con Mantequilla. No. Esto es Waze con Mantequilla.
para Pan con Mantequilla. Nos encontramos en la cuadra 3 y 4 de la Avenida Canadá. Gran congestión, por favor, tomar vías alternas. Pan con Mantequilla informa primero. Pero ¿cuáles serían las vías alternas? Que la gente suba a la vereda. Claro. Vías alternas, dice. Un abrazo para todos nuestros reporteros. Playa cerrada. De Chorrillos hacia Miraflores. De Chorrillos a Miraflores. Exacto. O sea, justo lo que me toca. Exacto. Así maldita que no bajen, sea. No bajen por ahí. Vayan tengo, por el malecón. Me tengo que ir por Barranco, por la casa del señor Chichisola. Exacto. Quisola. A ver, último audio. Nuestros reporteros hablan. Tú te informas. Esto es Pan con Mantequilla. Waze con Mantequilla. Hola, 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 Pan con Mantequilla, Oasis, Rock and Pop. Les saluda su amigo reportero Orlando Chicana desde Rioja, capital del carnaval en la región San Martín. Hermoso. Para anunciarles que aquí en Rioja el clima privilegiado, templadito, no pasa nada. Ven antes un lluvionazo toda la noche, pero acá llueve y a los 10 minutos ya solea terriblemente. Fue su amigo Orlando Chicana desde Rioja, San Martín, Perú. Ah, pero nos ha dicho el clima. Tenemos que ir a Rioja, no hay tráfico y hay un clima hermoso. Sí. Eso fue Waze con Mantequilla. Gracias a todos nuestros reporteros. Se les va a yapear un sol a cada uno. Regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Atención, atención. Oye, lo del Waze sí es cierto, ¿ah? Cerrada la Costa Verde o complicada la Costa Verde de Miraflores a Chorrillos. Me dicen que de Chorrillos a Miraflores está relajado. Relajado. Moderado, pero, moderado. Pero de Miraflores a Chorrillos, complicada. Bueno. Para eso está el Waze de Mantequilla, para ayudar. Exacto, a la comunidad. Sí. Atención, vamos a cerrar con el famoso, riquísimo y delicioso 1 versus 2. Tú votas 1, votas 2 y eliges con qué canción cerramos hoy Pan con Mantequilla. Pan con Mantequilla y Radio Oasis presentan 1 versus 2. Escoge 1 o escoge 2 a nuestro WhatsApp 938-239-782. Tú eliges con qué canción cerramos Pan con Mantequilla. 1 versus 2. 1 versus 2. Ya sabes, 938-239-782. Y eliges con qué canción cerramos el programa. Opción 1. INF y esto que se llama Children. 938-239-782. Si quieres que cerremos con esta, pones simplemente 1. 938-239-782. Si quieres que cerremos con Children, pones 1. ¡Súbele! Ahí nomás, ahí nomás. ¿Cuál es la opción número 2? Uy, la opción número 2 la trae una banda del Reino Unido que me gusta mucho. Y este se llama es así. The Beloved. Ah, correcto. The Beloved. Esto se llama Sweet Harmony. Opción 2, escribe simplemente 2 al 938-239-782. Esta es la opción número 2. Súbele el volumen. ¡Hala! Y la opción número 1, que es Children de INF, parte de Súbele el volumen también aquí. Esta es la opción número 2. Sweet Harmony. Oh, yeah. El conteo. A ver, cerramos el conteo en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó, Dios mío, la gente. Oye, bien peleado, A boca de urna. Bien peleado. Ahí justo está llegando la gente de Ipsos Apoyo. Exacto. Bien peleada la cosa. Pero ustedes siempre van a decidir acá quién es el ganador. Y el ganador es nada más y nada menos que esta de acá. ¡Chau, hijita! ¡Nos vamos! Hasta mañana a las 7 de la mañana con Coti. En vivo, aquí, Pan con Mantequilla. Nada de esto fue un error. La canción de Araceli. Nada fue un error. ¡Nos vamos! ¡Chau! Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. ¡Comerciales! ¡Y regreso! Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número 1, Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM.